Buenos días, amigos y amigas. Qué gusto estar compartiendo este espacio de redacción que recuerden es del diario El Telégrafo. Sí, Amigo, así es. bienvenido, y pasamos el tremendo susto de la vida. El susto todavía lo tiene mi amiga Vale porque dijo buenos días, ya es exactamente las 13 horas con 15 Ay, minutos es de tarde. Buenas tardes, amigos. Contemos qué pasó, sí. Porque estoy desfasado, porque de todas maneras redacción sale a las 11, a las 12, casi. a las 12, entonces, nuestro nuevo horario. Estamos desfasados en el tiempo, sí. Porque tuvimos una alerta de amenaza de bomba. Amigo, ¿qué pasó? Así Que tú estuviste justo desde la mañana aquí e incluso les evacuaron. Ay, les contaré, amigos, Vale, que efectivamente aproximadamente a las 10 y 15 de la mañana el personal que labora aquí en Comunica EP, donde funcionan el Telégrafo, Ecuador TV y Pública FM, fuimos evacuados ante una amenaza por la existencia, posible existencia de un dispositivo explosivo en el edificio. Todo el personal, más de 100 personas, salimos de manera ordenada. Eso es, valga la pena recalcar. Ajá. Nadie salió desesperado. Tuvimos incluso compañeros que tuvieron la oportunidad de regresarse a ver su almuerzo. ¿Se imaginan? Un poco anecdótico eso. Pues. Podría pasar todo, pero el almuerzo no debían perder. No, eso sí no se puede olvidar. Nuestra querida Emi de Ecuador TV, que se regresó por su comida. Pero bueno, después dejándonos un poco de chiste, sí hubo evacuaciones, no solo aquí en las instalaciones de Comunica EP, sino también frente nuestro o al lado nuestro sería, queda el Ministerio de Agricultura, y los funcionarios también fueron evacuados y nos llevaron básicamente hacia la Amazonas, donde queda un parqueadero bastante grande, donde estuvimos los funcionarios de los dos establecimientos. Sí. Y para precautela, básicamente nuestra seguridad, vino la policía, estuvieron los canes especializados, estuvieron bomberos también aquí, cerraron varias calles aquí a los alrededores, que básicamente es la San Salvador y la Pradera, estuvieron cerrados al paso vehicular y al paso peatonal para, como insisto, evitar que pase algo si hubiera sido cierto esta alerta que tuvimos aquí esta mañana. Fue aproximadamente 1.500 funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería que fueron evacuados, como lo decía Vale. Estuvimos por aproximadamente una hora en este parqueadero. Luego nos dijeron, váyanse más lejos, porque si llega a ser real la existencia de este artefacto por el tema de las ondas explosivas, podría ser peligroso. Así que nos enviaron. Sí, tal vez en este momento estamos un poquito más relajados contándoles, pero lo que se estuvo hablando durante todas las transmisiones que hicimos, tanto en TikTok como en Facebook, es que los nervios no terminaron. Nosotros somos quienes les informamos a ustedes. Cuando existe algún tipo de amenaza, cuando existe algún tipo de accidente, de algún siniestro de tránsito, somos quienes les informamos a ustedes. Sin embargo, esta mañana fuimos los protagonistas de la noticia. Fuimos quienes estábamos involucrados en una amenaza que atentó sobre todo contra la libertad de expresión, como lo decía nuestro coordinador de Comunica, José Antonio Sánchez, porque fue justo en los momentos en que nosotros estábamos transmitiendo noticias. Sí, precisamente, y hay que destacar todo este tema de que del miedo, ¿no es cierto? Porque de todas maneras, como tú dices, en la semana siquiera nosotros hemos de informar unas 4 o 5. Sí, puede si no ser. Me equivoco, ya en estos últimos días hemos estado en esta situación que nos toca informar alertas de bomba. En algunos casos sí han encontrado un artefacto y a la policía le toca hacer estas detonaciones controladas, como le dicen, ese es el término que la policía utiliza, y utilizan, qué sé yo, llantas para poner ahí el artefacto explosivo, le tapan con costales de tierra para que esta onda explosiva, como tú lo acabas de mencionar, no afecte a los alrededores. Entonces, la policía actúa de esa manera y son los protocolos que ellos siguen, ¿no es cierto? Sí, efectivamente. Eso también nosotros queremos agradecer, sobre todo por el trabajo de los uniformados, quienes llegaron hasta aquí y supieron también guiarnos a cómo debemos actuar ante este tipo de eventos. Como decía Vale, todos pudimos salir, sobre todo lo que se primó fue la seguridad de cada uno de los trabajadores, no solo de Comunica EP, sino también del Ministerio de Agricultura y de todos los lugares que están aledaños a nuestro lugar. De hecho, el trabajo de la policía fue bastante efectivo, porque justo tú contabas el tema de la evacuación. Yo no llegaba todavía, porque nosotros tenemos, les contamos a todos nuestros amigos, entramos por horarios, ¿no es cierto? Entonces, justo yo llegaba
Y la policía me vio y me dijo, no, es que no se vaya para este lado, sino vaya recto. Entonces ellos me supieron explicar hacia dónde tenía que ir, que era la parte segura donde todos ustedes ya estaban. Entonces, estos son los protocolos que ellos utilizan, sobre todo para evitar que exista heridos o también fallecidos en algunos casos, como ha pasado en otros países, ¿no es cierto, amigo? Que se han dado estas alertas y han sido efectivas y ha habido pérdidas. Más que nada que hay que recordar que muchas veces en este tipo de emergencias, este tipo de amenazas, más personas terminan heridas, no por el artefacto que exista o posible artefacto explosivo, sino por la forma en que se evacúan a las personas. Corren, saltan, se empujan, y esto ha provocado en otro tipo de situaciones más heridos que la amenaza en el sí. El caos, exacto. ¿No es cierto? Es este caos que se forma de la gente que de todas maneras se desespera, se asusta. Otros son más tranquilos, ¿no? Sí. Yo creo que tú eres de los tranquilos que salió tocó. Despacio, pero no, hay gente que, bueno, aquí no ocurrió, pero hay gente que sale desesperada, se asusta mucho y salen corriendo en algunos casos porque se trata de salvar la vida también, ¿no es cierto? Entonces es muy justificado. Sí. Y vale, hay que recordar que no estamos acostumbrados a este tipo de eventos, o sea, no somos, no. Creo que en ningún país deberíamos acostumbrarnos a este tipo de amenazas como tal, pero en Ecuador son cosas muy nuevas que nosotros no es que la vivimos a diario. Sin embargo, hoy se pudo constatar que si tienes una buena organización dentro de que son de lo que tiene que ver con los protocolos de seguridad de una empresa donde se elabora, esto permitirá que la evacuación sea efectiva primero y segura para todos los trabajadores. Y también les contamos a todos nuestros amigos que tuvimos acceso a lo que nos dijo Giovanni Maldonado, que es de la Policía Nacional. Él estuvo acá y habló para varios medios, incluidos nosotros, Ecuador TV también, y dijo que las unidades realizaron una revisión de toda el edificio, de toda la edificación, incluido también, recuerdo que los carros, ¿no es cierto? Porque también se hablaba de que podía estar algún artefacto ahí. Entonces no solo hicieron la inspección interna, sino también externa en los alrededores donde habían muchos carros, porque es zona azul acá fuera de nuestro edificio, y constataron ellos ya que no existía ningún dispositivo o ningún aparato explosivo, como les dicen, o coloquialmente bomba, ¿no es cierto? Como lo suelen decir. Entonces él ya nos supo decir aproximadamente cerca de las 12, ¿no es cierto? Aproximadamente ya, a las 12. Ya nos comentaron y pudimos regresar las dos instituciones ya a nuestro trabajo. Son exactamente las 3 horas con 22 minutos. A la gente que se está conectando en este momento, comentarles que estamos hablando de lo que fue la amenaza de bomba que vivió el personal que labora en Comunica EP, el edificio que queda detrás del Ministerio de Agricultura en la San Salvador y Eloy Alfaro. Aquí laboran 3 medios que son Pública FM, Ecuador TV y El Telégrafo. Entonces, todo el personal fue evacuado. Ventajosamente, gracias a la acción de la policía y de las autoridades, se pudo hacer un barrido en el edificio que descartó la presencia de algún artefacto electrónico en este artefacto explosivo, perdón, en este edificio, por lo que, como decía Vale, pudimos retornar. Ustedes que se están conectando saben que pueden comentar en la cajita de aquí abajo cualquier tipo de mensaje. De todas formas, también agradecer a toda nuestra audiencia que durante las transmisiones que realizamos supieron mandarnos sus mensajes de apoyo, sus bendiciones, sus oraciones. Crean que nosotros laboramos por ustedes, por y para ustedes. Ustedes son quienes nos tienen aquí. Ajá. Y básicamente varios medios hicieron eco de toda esta noticia que saltó aproximadamente a las 11, ¿no es cierto? Un poquito antes, son 10:30. 10:40 aproximadamente. Ajá. Que ya se publicó en redes sociales. Ajá. Entonces varios medios hablaron ya sobre este tema y dijeron, claro, sobre esta amenaza de bomba que tuvimos en Ecuador TV, El Telégrafo y Pública FM, que todos aglutinamos a Comunica EP. Por ejemplo, El Universo salió, nuestros compañeros de Expreso. Primicia. Primicias, fue uno de los primeros igual que se hicieron eco de esta noticia, que de todas maneras es importante porque afecta la libertad de expresión, como tú me acabas de comentar. Y es así, ¿no es cierto? Y así ha pasado ya en varios otros medios. En otros países también ocurrió que una manera en que tienen el accionar las bandas delincuenciales de callar la voz de los medios es amenazándolos o atentando directamente. Así que nosotros lo único que queremos es hacer un llamado a ustedes que nos ven, a ustedes que nos siguen, a ustedes que nos leen. Este es lo que nosotros hacemos, informarles. Nuestro trabajo es llevar hasta sus hogares, hasta su dispositivo electrónico, las noticias, lo que pasa en el Ecuador y en el mundo. Esa es nuestra labor. Nosotros queremos seguir haciéndolo, siempre con la venia de ustedes, que este es un medio público que les pertenece a ustedes. Así que nosotros nos debemos a ustedes, y es por eso que, nuevamente y reitero, muchas gracias por todos los mensajes que han hecho llegar a todos nuestros compañeros y colegas que laboran en los 3 medios, y
A todos los familiares, amigos, que también hicieron llegar sus mensajes. Todos creo que tuvimos a alguien a quien mandamos el mensaje a decir, pasa esto, pasa este otro, porque como te decía, a pesar de que como hemos cubierto amenazas de bombas que al final se han descartado, que no han existido, o que han encontrado algún aparato que han sido detonados de manera controlada, el estar dentro de un edificio que posiblemente ya tenía armado, exacto, distinto, claro. Se te... Con la calma que puedes tenerlo, los nervios no se te van. Claro, porque de todas maneras, yo no viví exactamente la evacuación que ustedes pasaron, pero sí me dio nervios cuando llegué y justo vi que todo, empiezan por Twitter, ustedes ya empezaron la transmisión por Facebook, por TikTok, y ahí me empiezo como recién a darme cuenta lo que pasó. Entonces sí me asusté bastantísimo, no sabía para dónde coger básicamente, si salir por un lado o por el otro, pero sí fue bastante impactante. Incluso mandé a mi familia, me dijeron, ay, no, estás bien, me empezaron a llamar. Y creo que a todos nos pasó eso, a todos los colaboradores de aquí, me imagino que también a las personas del Ministerio de Agricultura les empezaron a llamar porque a toditos les entran como que los nervios, ¿no es cierto? A ver, amigo, ¿te asustaste? ¿No te asustaste? ¿Qué pasó? O sea, al principio no, porque creo que la noticia cuando llegó el personal de seguridad a decirnos que había este tema, no lo asimilas en ese instante, ¿no? Claro. Es como que, ah, no, sí, evacúen. Entonces comenzamos a coger nuestras cosas, lo que pudimos, salimos, pero al momento en que vas subiendo las gradas, a la gente que no conoce el edificio, nosotros laboramos en la planta, en el subsuelo. En el subsuelo es donde está la redacción de noticias. Mientras ibas subiendo, fue que si realmente existe un aparato explosivo aquí, hasta yo llegar de la redacción a la calle, que son aproximadamente 2 pisos que te tocan subir en gradas, no me quedaba ni el apellido. Entonces, es el momento en que te... en que evalúas toda tu vida un ratito y dices... Claro, ves tu vida pasar. Sí, pero son instantes, ¿no? Ajá. 3 minutos que me demoro en subir, pero tú sabes que estas cosas son instantáneas. Del momento de salir, que ya comenzamos a transmitir, a mandar fotos y tweets para informar lo que estaba pasando, te das cuenta que de repente, de ser quien da un titular, pudiste ser el titular. Ajá. De una noticia. Claro, y ahí es esa fina línea, ¿no es cierto? Que tenemos de todas maneras como periodistas, porque... Yo me acuerdo de algunos conflictos que uno se ha hecho la cobertura. Uno va y como que se mete más en la movida y ya cuando te dicen, no, usted tiene que salir, no puede quedarse tomando fotos, haciendo el video. Es como difícil, ¿no es cierto? Para nosotros como periodistas. Sacarte el chip. Asimilar, claro. Sacarte el chip de no alzar el celular y empezar con la noticia, ¿no es cierto? Claro, es alejarte un poquito del tema de tu trabajo, que es informar. Y centrarte en tu seguridad, centrarte en lo que tienes que hacer, en lo que te toca hacer. ¿Y qué te parece, amigos? Sí, recordamos a todos nuestros amigos que nos están viendo en este momento que hace 2 días exactamente vino Víctor Herrera, comandante de la Policía del Distrito Metropolitano de Quito, acá en Ecuador TV, a las noticias en la mañana, y habló precisamente de temas de seguridad y dijo que la policía ha evitado la explosión de 8 artefactos en Quito. ¿Qué te parece? Hace apenas 2 días. Entonces, esto es, no queremos que sea decir esta palabra, pero ya se está volviendo, ¿te crees tú parte de nuestra cotidianidad? Esperemos que no, esperemos que esto tan solo sea como que un periodo, una etapa en que... Y que sobre todo las bandas delincuenciales se han dado cuenta que con esto puedes amedrentar a la gente, puedes sumirlos en el miedo. Sabes que el miedo es uno de los peores enemigos del ser humano. Esperemos que las autoridades sepan controlar estas situaciones, y no solo por nosotros quienes laboramos en medios de comunicación, sino por ustedes que puedan salir tranquilamente a sus casas, a un restaurante, donde quieran, sin tener este temor. Queremos hacer eco de un comunicado que nos manda nuestra productora, que... es, si no estoy mal, de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión. Dice, la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER, Pichincha y los canales comunitarios y regionales del Ecuador, condenamos todo intento de intimidación que pretenda amedrentar a los medios de comunicación y a sus periodistas. Nuestra solidaridad con nuestros socios, Pública FM y Ecuador TV y El Telégrafo, como a su personal, colaboradores y audiencias. Sí, y agradecemos también estas muestras que nos hacen llegar, porque de todas maneras, como les insisto, sí hubo bastante susto de lo que pudo haber pasado, y sobre todo estas cosas que son atentatorias a nuestro trabajo, ¿no? Y a la libertad de expresión. Efectivamente. Nosotros vamos a seguir informando, como lo hemos hecho desde que empezó esta bonita vida del Telégrafo, sobre todo en la parte digital. Ahora que estamos llegando a ustedes de una manera más directa a través de las transmisiones en vivo en todas nuestras plataformas, queremos seguirlo haciendo y que esto solo sea un capítulo de la historia que estamos escribiendo, aunque ya creo que algunos ya no queremos escribir más. No, solo queremos
no queremos ser parte de este tipo de historias, la verdad. No. Y esperemos que sí, literalmente en todo el país terminen estas muestras, si se las puedes llamar así, que asustan. Y de todas maneras se hacen también retroceder al país, porque de todas maneras ya no tendríamos turismo si siguen pasando estas cosas. Entonces, una cosa sí lleva a la otra. Entonces, es una cadena bastante fuerte que puede afectar de todas maneras al país, a las personas, y esperemos que no sea así. Sí. Y no sé si alguno de nuestros compañeros también puede venir para que nos cuente un poco cómo fue esta cómo vivieron. No sé si viene Alejandro. Alejandro, ya lo conocen, ha estado en este espacio de redacción varias veces. Y le gusta hablar también. Venga, Alejo. Venga, Alejo, ¿no? Ven, todo informado. Paradito, venga. De pie. Alejo, ¿cómo estás? Ahí. Es que es muy alto. Sí. Es muy alto. Sí. Cuéntanos un poquito, ¿cómo viviste tú? Tú también estuviste desde tempranito acá. Sí, estuve yo aquí cuando recibimos la disposición de evacuar el edificio. Yo, bueno, les contaba a mis compañeros afuera mientras estábamos esperando la orden oficial de los bomberos y esas cosas, que esta es mi sexta amenaza de bomba ya. Porque, pasaron cosas cuando era joven. Pasaron cositas. ¿Qué hiciste? Pero esta vez sí sentí un poco más de preocupación en realidad. Entonces tuvimos que salir con los compas. Se veía bastante miedo en la gente. Pero bueno, ya afuera se distendió un poco más, ¿no? Y además de sabernos seguros en un lugar en el que los bomberos y la policía determinó para aportarnos ahí, entonces fue fugaz, la verdad, pero sí hubo un sentimiento más de... Y con ese sentimiento más de la pregunta del millón, ¿a quién fue la primera persona que le dijiste que había este eso? Tú sabes a quién escribí el mensaje, el primer mensaje que mandé. Que nos escriba acá abajo quién fue para le dé, me encanta. No, pero como tú decías, o sea, de ley es como un reflejo condicionado, ¿cachai? Ese rato sacas el teléfono y avisa a todo el mundo porque hay la posibilidad de que se enteren por otro lado y que no sepan nada de ti, les va a causar también preocupación, ¿cachai? Entonces... Y al momento que termine el tema, como en este caso que ya fue, gracias a Dios, fue solo una amenaza y no se concretó el artefacto explosivo, es cuando vienen los reclamos. Los reclamos de las personas. En exclusiva le reclaman. Me reclamaron por no haber avisado. Desde otro país. No. Ella sí le avisé. Tú sabes ya que te avisé. La pata, creo yo que me fue una pata, perdón. Fue realidad, mis señores familiares muy cercanos que se acordaron que tienen hijo. Ya. Pero a ver, amigos. No sé, ¿ustedes se sintieron o no se sintieron preparados para evacuar? Vamos al tema de prevención. ¿Estamos o no estamos preparados para ello? Creo que no, creo que nos falta. Uh-huh. Porque lastimosamente nosotros incluso fuimos de los últimos en salir del edificio. ¿Ya? Y creo que sí, es necesario que, no solo en el caso de nosotros, sino que todas las empresas tengan muy claro el tema de cómo evacuar a su personal. ¿Tú qué crees, Dale? No, de ley. O sea, deben ser protocolos que deben estar claros, así como se insiste en otras cosas por parte de las empresas también. O sea, deben tener claro esos lineamientos. Y bueno, está la redacción botadita, así que les dejo, compañeros. Un saludo. Gracias, Alejo. Estamos bien. Y hay que recordar que lo que dice Alejo es verdad. Y no solo pensando en un posible atentado, una amenaza bomba, sino el caso de... terremotos, en el caso de cualquier tipo de accidente que pueda provocar o que pueda poner en riesgo la seguridad de los trabajadores, es necesario saber cómo evacuar. Claro, exacto, porque como lo decíamos inicialmente a los amigos que recién se están conectando, hay gente que es muy nerviosa. Yo recuerdo, ¿te acuerdas cuando fue el terremoto de Manabí? Uh-huh. 2016, exactamente. Mi niña estaba pequeñita todavía. Y yo les digo a mis papis, calmen, estábamos justo en ese momento con ellos, les digo, calmen para que la niña no se asuste. Y fue la primerita que sale corriendo mi mamá. Mi mamá coge, se fue la luz y mi mami sale, ¡uah! Pero así con los brazos alzados, salió muy, muy asustada. Y hay ese tipo de reacciones de muchas personas, que es comprensible, porque en ese rato me acuerdo que se movió bastante fuerte la tierra, ¿no es cierto?, en el terremoto de Manabí. Y me imagino que muchas personas reaccionaron igual. Entonces, sí, tenemos que de todas maneras
prepararnos de alguna forma para este tipo de eventualidades que nos toca salir en este momento. Fue muy, muy tranquilo, pero imagínate qué hubiera pasado si hay un temblor muy fuerte o alguna cosa similar. Entonces, eso también les queremos dejar como mensaje a todos ustedes, amigos, que de todas maneras debemos tener este plan B, ¿no es cierto? Este plan de emergencia, como suelen decir, para cualquier eventualidad. No hay que pensar, como te decía, no hay que pensar netamente en un atentado, no hay que pensar netamente en un posible explosivo, en una emergencia como tal, que sea necesario evacuar un edificio. Ajá. Saber que, como hablábamos hace un momento, la mayor parte de accidentes y heridos son el resultado del no saber salir de una manera controlada, de una manera tranquila, porque nos dejamos ganar de los nervios, nos dejamos ganar de ese temor a que nos pase algo y termine pasándonos algo. Claro, por ejemplo, en caso de un movimiento telúrico, de un sismo, siempre se recomienda, por ejemplo, desde bomberos, que no tomes, por ejemplo, el ascensor, porque generalmente después del sismo se caen las redes. Se va la luz. Se va la luz, básicamente. Terminamos se va la energía. Y la gente se queda atrapada. E insisto, hay mucha gente que es nerviosa y puede cundir el pánico, como se suele decir, ¿no es cierto? Entonces, a tomar mucha precaución con todas esas cosas, tener su plan de emergencia para cualquier eventualidad, sea bomba, bueno, artefacto explosivo, sea un sismo fuerte, una inundación, un incendio, que hemos estado teniendo bastante fuertes también estos últimos días. Entonces, invitarles a todos los amigos que tengan estas medidas de prevención. Son las 3:36, estamos hablando junto a Valeria Heredia, su amigo Paco Urbina, sobre lo que vivimos aquí en Comunica EP la mañana de este miércoles, una amenaza bomba que fue posteriormente descartado, la presencia de un artefacto electrónico por parte, artefacto explosivo. Tengo el electrónico entre ceja y ceja. Ajá. Por las autoridades competentes, pudimos regresar a laborar y queremos con ustedes compartir un tema que habla justamente de los atentados que han sufrido los medios de comunicación. Este hecho, lo ocurrido el día de hoy, se suma a la lista de atentados y advertencias en contra de los medios de comunicación ecuatorianos. Un recordatorio, en marzo pasado, el periodista Lenin Artieda sufrió un atentado en su oficina de Ecuavisa. Él recibió un sobre con un pendrive explosivo. El mismo sobre llegó a Teleamazonas y TC Televisión. Y también recuerdo, amigo, que en octubre de 2022 también hubo un caso. Unos sujetos en moto dispararon contra la fachada de RTS y dejaron panfletos con amenazas. ¿Qué otro caso? En 2019, las instalaciones de Teleamazonas fueron atacadas con bombas Molotov, provocando un incendio. Y también en nuestra casa, en 2015, dejaron una bomba panfletaria. El ataque se lo atribuyó al Frente de Liberación Nacional en ese entonces, en 2015. Un poquito más atrás, en febrero de 2020, el periodista Rafael Cuesta sufrió un atentado mediante un cassette bomba en TC Televisión. Y nos vamos muchísimo, muchísimo tiempo más atrás y nos vamos a 1977. Una bomba explotó en el edificio matriz de El Universo en Guayaquil y esto también causó algunos daños y algunos problemas, ¿no es cierto? Esos son algunos de los casos que se han registrado en nuestro país sobre atentados contra medios de comunicación, contra colegas periodistas, como les dijimos hace un instante, atentados contra la libertad de expresión. Ajá, y también días atrás, recordemos que no solo en medios de comunicación, sino también en otras instituciones. Recuerdo que hace un mes, si no me equivoco, amigo, pusieron igual un artefacto explosivo o una alerta en los exteriores de la prefectura. No sé si recuerdas que también cerraron varias calles y estuvo también cerrado al tránsito vehicular y obviamente peatonal para garantizar su seguridad. Fueron algunos de los muchos casos en Esmeralda, si no me equivoco, también, si no me falla la memoria, en los talleres. Sí, no estamos mal, también hemos cubierto temas de amenazas en el SNAI. Ajá. En edificios del Consejo de la Judicatura. Los llamados, si lo podemos decir así de forma muy coloquial, los coches bomba. Los coches bomba, que fue la semana pasada. Aquí, ajá, en Quito. Entonces, nosotros sabemos, en dos lugares. Uno fue por la Mariscal, si no estoy mal. Sí, los dos de hecho fueron en la zona de la Mariscal. Uno fue en la 12 de octubre y, si no me equivoco, la otra fue en la Robles, donde hubo estos dos carros, donde encontraron en el interior de estos carros dos tanques de gas y también en el uno encontraron un artefacto de mecha corta, como suele mencionar la policía. Y en el otro, si no me equivoco, fue un líquido inflamable que detonó y hubo una explosión bastante fuerte.
Recordar a todos nuestros amigos que la Policía Nacional, sus principales autoridades han pasado ya por las cámaras de Ecuador TV y han hablado justamente sobre el trabajo que se está realizando para evitar, para prevenir que este tipo de sucesos se sigan repitiendo o se repitan a escala nacional. Nosotros confiamos en las autoridades, son quienes están haciendo el trabajo, puedo dar fe de lo que hoy hicieron aquí en este edificio. Esperamos, como ya lo hemos comentado, que esto tan solo sea un bache dentro de la historia ecuatoriana y que podamos pasarlo todo por el bien de ustedes, que son quienes nos miran, quienes laboramos en cualquier ámbito, en cualquier rama, no necesariamente solo en la comunicación, sino en cualquier rama, que todos podamos hacerlo de manera tranquila y en paz. Y recordemos que esto, como lo veníamos diciendo desde el principio de esta transmisión, se relaciona mucho con este impedir que uno, como periodista, haga su trabajo y también la libertad de expresión. Recordemos también que varios de nuestros colegas han salido del país por algunas alertas, igual se puede decir, de amenazas. Algunos excompañeros nuestros han tenido que vivir esta situación, ¿no es cierto? Sí, nosotros, como lo comentamos, vamos a seguir laborando, comprometidos con informarles a ustedes que son nuestra audiencia principal. Ya hemos tenido aproximadamente 40 minutos que hemos conversado con ustedes para que de primera mano sepan lo que se vivió aquí en el edificio de Comunica.ep, lo que vivimos los quienes laboramos en El Telégrafo, en Ecuador TV y en Pública FM, y lo que ha sido esta etapa de dejar de hacer noticia para hacer la noticia. Y sobre todo decirles a todos que estamos bien, ¿no es cierto? Que estamos enteritos. Estamos bien. Sí, seguimos bien y seguimos informando. Sí, pero siempre con ganas de seguir trabajando y de seguir informando. ¿Y qué te parece si ya para cerrar un poco todo este tema y la transmisión, les contamos que sí hemos seguido publicando? Que hemos publicado, por ejemplo, en la mañana, Paco, tú que estás desde tempranito, desde las 6:30 de la mañana. Tenemos madrugadito al Paco aquí ya y algunos de nuestros compañeros. Sí, ¿Qué nomás hemos publicado? No hemos dejado de publicar, estamos informando, hemos informado sobre temas tecnológicos, vamos a seguir publicando sobre estos temas. Sobre el tema de la fiscalía, hay un tema de la fiscalía que nuestro amigo Daniel Romero lo está procesando. Pronto lo tendrán en línea nuestro amigo Alejandro, que se encarga siempre de traernos esos temas distintos, como una profecía de Nostradamus, que ustedes pueden seguirla justamente aquí en Ecuador TV, revisar más abajito, si le dan un poquito para abajo. Ya encontrar el arte ahí. La noticia precisamente es la predicción de Nostradamus, está relacionada, dice, con Marte. Entonces ahí les dejamos picando para que ustedes ingresen a la página web, ingresen también a todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. ¿Qué se me está escapando? Nada. No, X. Ya. Ya no es Twitter. Es X. Entonces, para que ingresen, nos den todo su cariño. Compartan, nos den like. Si no les gusta, también díganos. También denle. Y también aconséjenos qué tema les gustaría, que también nos pueden recomendar. ¿No? Claro, ¿sí? Y nosotros trabajamos para ustedes. A través de todas nuestras redes, de nuestras redes sociales. Y están invitadísimos para el debate del siglo. El día de mañana, a partir del mediodía, a las 12, vamos a hablar de la previa del partido entre Ecuador y Argentina. El debut, básicamente, el debut. Debutamos con menos 3 puntos y vamos a estar bien. ¿Quién está a favor de una victoria y quién está a favor de una derrota? No creo que haya nadie que esté a favor de una derrota. Sí, yo conozco uno que dice que le van a ganar a Ecuador. Mañana se van a enterar. Mañana lo vamos a tener aquí para que ustedes... Lo vamos a sentar para que para que ustedes le digan si va a ganar o no va a ganar. Bueno, ahí vayan también poniéndonos cuál es su pronóstico, ¿no es cierto? ¿Ganamos, perdemos, cuánto? 2-1, nos golean, como he estado escuchando en todas las redes sociales que dicen, no, como es el campeón del mundo, es Messi, nos van a dar unos 10-0. ¿Crees, amigo? Esperemos que no. Mañana vamos a tener un personaje polémico aquí. Los entendidos nos van a decir. Uno polémico. Uno nos golea. Sí, uno que dice que todos menos de Ecuador. Así que vamos a ver cómo nos va mañana. Ustedes están invitados a todas las personas. Muchas gracias nuevamente. No queremos irnos sin agradecer por sus muestras de apoyo, por sus muestras de cariño, por sus saludos, sus oraciones. Para nosotros significa mucho, porque como hemos dicho, nosotros trabajamos por y para ustedes. Les agradecemos muchísimo por compartir este espacio y será hasta mañana. Y recuerden que a pesar de las circunstancias, al final lo importante es sonreír. Chao.